Del dicho al hecho hay un trecho, reza el dicho popular, y mientras los días continúan, las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador poco a poco se van cristalizando. Una de ellas ya se cumplió, y fue darle fin a las pensiones de los expresidentes, según informaron los morenistas Mario Delgado y Martí Batres. Lee también: captan a hijo de AMLO en lujoso hotel de España, y desata ola de reacciones en las primeras horas de este 31 de octubre, en el marco de la celebración de Halloween y Día de Muertos. El presidente de la Cámara del Senado, Martí Batres, ordenó la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación. Y por la mañana de miércoles, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, celebró muy jubiloso al retuitear el mensaje de Batres: es oficial, se pone fin a la pensión a expresidentes. ¿Te puede interesar? Descubre quién es la nueva esposa del Chapo Guzmán. Sociedad Migrantes dejarían hasta 40 toneladas de basura en Juchitán. Te explicamos a detalle de qué se trata esta ley. El fin de las pensiones a expresidentes viene dentro de la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, y fue aprobada en lo general y lo particular por los diputados el pasado 13 de septiembre. ¿Qué es? Una ley que regula las remuneraciones que reciben los servidores públicos y funcionarios, es decir, fija un tope salarial. Elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley y los pagos no autorizados. ¿A quién aplicará? Al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los tribunales administrativos, la PGR, la Presidencia y las dependencias federales. También va para organismos y empresas del sector paraestatal. ¿De qué trata? Nada que rebase el salario del presidente podrá ser legal. Así, toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, será un delito. López Obrador afirmó que su sueldo será de 108 mil pesos, ese sería el tope. Además, ya no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o retiros sin que estén asignadas por la ley o un contrato colectivo laboral. ¿Quién cumplirá esta ley? En su artículo 13, se establece que cualquier persona puede formular una denuncia por anomalías ante la instancia interna de control o disciplina. La Auditoría Superior de la Federación, ASF, será vigilante, fincará responsabilidades por daños y perjuicios, además de denuncias de hechos. ¿Cuál es el castigo? Si un funcionario autoriza sobresueldos, préstamos o créditos no autorizados, será inhabilitado y, dependiendo la gravedad del ilícito, tendrá cárcel de 2 a 14 años. Y multas de 3.000 veces el salario mínimo. También aplicará la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo de 6 meses a 14 años a legisladores, ministros, magistrados, jefes de gobierno, gobernadores y consejeros electorales. Les tocará un juicio de político. Sus datos curiosos fue el 13 de abril de 2010 cuando el entonces senador del PRD Pablo Gómez presentó dicha ley. El 8 de noviembre de 2011 se remitió a los diputados. Hay 30 días para que Enrique Peña Nieto promulgue la ley, misma que podría vetar. La última vez que ejerció un veto fue al rechazar la ley que obligaba a los empresarios a presentar su declaración 3D3. Con este decreto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a poder formular el presupuesto, sobre la base de orientación que da la ley en materia de sueldos. Política: México solicita a Inglaterra la extradición de Karime Macías. Política: Martí Batres ordena publicar la ley de salarios máximos.